tarda ha sigut bastant mogudeta. Hi havia grups de joves, principi als parcs, bastants grups de joves als parcs, encara que no estiguessin incomplint cap normativa, però bueno, a partir de les 8 de la tarda sí que, no poden estar als parcs públics, i sí que hem començat a fer algun acte allà de sobretot de l'incompliment d'estar als parcs i de no portar la mascareta. I bueno, sembla ser que són la... no arriba a les 11 i ja tenim una miqueta de feina en aquest sentit, no? Amb el tema de sorolls també a domicilis, jo crec que sí que tindrem aquesta nit bastants sorolls a domicilis, el tema de la festa del Halloween. Policía local. Nosotros hacemos cumplir con la ley, pero las leyes las marcan los políticos, tienen que marcarlas. Nosotros venimos simplemente a hacer cumplir la ley. En este caso teníamos una queja de ruidos. Primero hay que intentar pues eso, hablar con ellos e intentar convencerlos para que desistan el ruido, para que el vecino que haya llamado entienda que hemos ido al servicio y se ha hecho bien. Y luego pues, bueno, muchas veces pues, se trata de negociar con ellos en función de si van a pagar la música, si no. En este caso los hemos advertido y veremos si volver a llamar a los vecinos por el tema de los ruidos, pues ya tenemos la documentación de ellos y se procederá a realizar la denuncia por la organización municipal. Ahora le pediré la documentación y me puede decir, a ver si me puede demostrar que va a hacer este servicio. Nos hemos encontrado con una mujer pues, que salía a la calle pues, sin mascarilla, pues nada, le hemos informado que estaría denunciada por no llevar la mascarilla. Y luego, bueno, nos ha explicado de que estaba haciendo de cuidadora de una persona mayor. En principio vamos a esperar a que nos aporte la documentación porque no la ha llevado encima, y si mañana por la mañana recibimos esa documentación, pues en principio no habrá ningún problema porque esté en la calle a partir de las 10 de la noche. Si no recibimos esa documentación, pues también le hemos informado de que será denunciada por incumplir el horario. Recibimos queja por jolgorio y reunión en domicilio no acorde al COVID. Vale, nosotros vamos para allí. Nos acercamos, pues si dice falta. Hola, buenas noches, policía local. Un poquito la tele o la música alta, ¿estáis haciendo alguna fiesta, celebrando algo? Bueno, era mi cumpleaños ayer, lo estábamos celebrando hoy, pero bueno, sería el partido que estábamos viendo el Barça. Nos han requerido porque han escuchado, bueno, se escuchaban unos ruidos, entonces hemos venido, la verdad es que se escuchaban cuando íbamos a llegar, bueno, estábamos llegando, y nada, les hemos advertido que por favor bajen el volumen, se escuchaba, y bueno, es una advertencia. Hemos observado a esta persona sacando al perro, puesto por la hora que era, está prohibido, y se ha procedido a denunciarlo. Hacemos un punto estático aquí y bueno, controlamos dos vías con confluencia en un punto allí para identificar a las personas y comprobar el movimiento de estas. Soy médico, estuve de guardia en el CAP de Moncada y bueno, muchos pacienticos con COVID, así que quédense en la casa si no tienen que salir y pórtense bien, ¿sí? En estos días se está viendo un poquito que bajan los casos y es gracias a que las personas están tomando medidas y las precauciones que se han hecho en los últimos días, y pues creo que es importante que los que están bien, que no tienen síntomas, permanezcan en sus casas. Y que bueno, si están mal, saben que cuentan con nosotros en cada CAP, en CUAP y en los hospitales, que estamos allí trabajando y que no lo vamos a dejar de hacer. Acuérdese de llevarlo siempre encima, ¿vale? Justificante. Pero para sí, siempre lo llevo. Muy bien, pues nada, guardes la documentación y ya voy a continuar, ¿de acuerdo? Sí. Que vaya bien.